Las declaraciones fueron ofrecidas por Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a raíz de las denuncias de ciudadanos en relación a los semáforos de diversas intersecciones. No, los semáforos hasta ahora están todos en funcionamiento, solo tuvimos una afectación con el semáforo de la Fran Grullón esquina Bienvenido, que el Jueves Santo una máquina de cortar arroz chocó con el tendido eléctrico de toda esa zona y de teléfono, resultando afectado el controlador de ese semáforo. Ya nuestros técnicos inmediatamente procedieron a apagar el semáforo y ya fue reparada esa tarjeta y colocada de nuevo y está en funcionamiento para todos los conductores. Adicional, estamos instalando un semáforo en la esquina de la Bienvenida de las Cejas, la entrada de las Cejas con la calle Nueva, ya que ahí, a raíz de la modificación vial que se hizo, se eliminó un badén y por costumbre los que venían de La Ceja entendían que tenían la preferencia, ya que todos los conductores tenían que detenerse en el badén. Entonces ya se va a instalar un semáforo porque la preferencia real lo tienen los que vienen de la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.